Bienvenidos a Sector 4. En el campo hay dos objetivos, la alarma que debemos activar y el objetivo enemigo, la antena satélite. Una patrulla de asalto irá al almacén lo más rápido posible para localizar la llave del candado y la localización de las baterías de la alarma. Mientras tanto, el resto del equipo se dividirá en tres patrullas que se colocarán aquí, aquí y aquí, defendiendo la antena y la alarma. Si conseguimos activar la alarma, habremos cumplido el objetivo. Pero aún debemos evitar que el enemigo piratee la antena satélite. Buena suerte. Wow, vale, corre. Vale. Derecha, ¿eh? Adiós. Tengo la llave. La batería está en un muelle del colegio. ¿Dónde? En un muelle del colegio. ¿Muelle del colegio? No hay cómo para hacer. En un mueble. Salimos. Defender, ¿eh? Nos vamos. ¡Adri! Espera. Colegio. Al colegio hay que ir. ¿Colegio es aquello? Sí. Espera, a ver la llave. Vale, ¿la llevas? Sí. No va. ¿Aquí atrás? Vale. Dale. ¡Búscame una llave! ¡La batería en el mueble! ¡La batería en el mueble! Tiene que estar la batería aquí. ¿Aquí? La batería en el mueble. ¿En el mueble? ¿La llave no? ¡Sí! Vale, dámela. ¡Ahí va! Tengo huevos. Tengo ya la batería y la llave. Vamos. Muy buena, tío. Ahí. Vamos a dar la vuelta por detrás, Pito. Muy bien, chavales. Chavales, cubrir que tenemos la llave y la... Vale. Tira para allá, ¿eh? Tira. Cuidado, cargador. Al suelo, o luego lo coges. Vale. Voy a poner el suelo, ¿vale? Vale, seguro. ¿La alarma que está en el puente? Creo que sí. Vale. Sigue. Vito, el escudo. Sí. Te sigo. ¿Dónde tengo la alarma? Me tenéis que cubrir, ¿eh? Pero hace un momento. Chavales, me tenéis que cubrir todos, ¿eh? ¿Dónde está? La veo, vale. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Juego de cobertura! ¿Preparado? ¿Preparado? ¡Una! ¡Dos! ¡Juego de cobertura! ¡Cubrirme bien, ¿eh? ¡Bueno, Vito! Está poniendo la batería, ¿eh? ¡Ay! Está colocándola, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vito! ¡Grande! ¡La paro ya! ¡Vamos, chavales! ¡Es vuestra puta polla! ¡Me cago en Dios! La
subido la adrenalina. Claro, me ha subido la virulubina. Muy buena, Pau. Aquí tenemos buena posición. Ellos tienen que venir al satélite. Si vienen ahí, a tope. Vale, aquí vuelven otra vez a los rojos. Va, sí, voy. ¿Muerto? Sí. Agáchame, Iván. ¿Nueve? Bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí, aquí hay que ir a... Y irnos para allá. ¿Avanzamos al puente? Es que esto tampoco lo deberíamos perder. Pero... No podemos perder esto porque si ya nos aniquilan. Sí, sí. Si toman esto, nos aniquilan desde atrás. ¿Vale? Sí, señor. No creo que lo consiga. Vale, te curo. Cuando me digas. Vale. Vale, avanza si quieres, que te estoy cubriendo. Bueno, voy a cruzarla. Vale, cuidado, espérate. Yo te diré, vale. Sal ahora, pero como una bala. Como una bala. Buena, buena. Si te da la réplica, cuenta. Vale. Buena. Mierda, no tengo balas, tío. ¡Ese Abel! A ver, apártate de la pared. O vete a respawn ya directamente que no va a ir nadie a por ti. ¿Detrás del cajón? ¡Oh! ¡Muerto! ¡Buena! ¡Buena, chaval! Cómo van las balas. Tío. Muerto. ¿Me da tiempo a sacar el pañuelito? Vale, chavales, a ver, algo tenemos que hacer si no nos comen, ¿eh? ¡Oigo! ¡Muerto! ¡Muerto! Buena. ¿Dónde? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! No han conseguido montar.
A crippled individual whose gifts are beyond lyrical. Can't prohibit physical thoughts, you call me uncritical. Emotions where your mind state isn't pivotal. It's pitiful that you say I am what you are and I'm the one invincible. I wrote this rhyme 2 in the morning in my car, drunk all alone just staring at the stars, unaware of who I was outside the bar. Unfamiliar faces where nobody knows who you are. But the reason I started writing this rhyme was cause I was going through a kind of difficult time. I found myself gaining fame but losing